a todos y bienvenidos a mi canal versión en español. Ahora, si ustedes han visto mi video donde estoy usando mis materiales y también todo lo que he hecho como de pulseras, entonces ustedes ya han visto estos collares. A mí me encantan los collares de piedra o gemas y pues fui a una cueva, como es un lugar turístico cerca de donde yo vivo, y están vendiendo gemas. Yo siempre les digo piedras, pero en realidad son gemas o piedras, o es lo mismo. Y lo tenían como en una puente todas las piedras y nomás te cobraban la bolsa, o sea, cualquier cantidad que puedes poner en esta bolsita pagas lo mismo, así que yo aproveché y ahora tengo un montón. Pero mi idea sí era hacer así collares sencillos. Ahora quiero advertirles, yo no soy una profesional, a veces ni sé lo que estoy haciendo cuando hago estos collares. Lo acabo de aprender a hacer y todavía estoy aprendiendo. No es perfecto, por ejemplo, este casi no me gusta, todavía me lo pongo, pero me hubiera gustado que esta parte estuviera justo aquí en medio, pero no, aquí está, no se va a salir, pero de todas maneras me incomoda. Este es el que más me gusta porque está todo ajustado. Este también está ajustado, pero no me convence todavía, así que todavía estoy aprendiendo, pero quería que ustedes vieran cómo hago estos collares, porque así me da una oportunidad de hacer más collares. Y bueno, hay otros videos explicando diferentes maneras de cómo hacer esto y de manera mejor también. No más quería enseñarles cómo yo los hago. Ahora, a lo mejor esté confundida o esté batallando, pero es porque todavía estoy practicando. Ok, así que aquí están mis piedras. En realidad ya elegí el que voy a usar, porque no salen todas. Ahí está. Y yo voy a usar este. Va a ser una combinación de color un poco extraño, pero se me hace que va a salir bien. Y también estoy separando los planos para otro video, ya cuando practique un poco más lo que planeo hacer. Pero bueno, ahí están mis piedras, los voy a poner. Quisiera decirles qué tipo de gemas son, como el nombre y así. Yo no tengo esa información memorizada ni el significado. Sé que algunas personas se enojan cuando les digo que yo no conozco bien de esa información. Ojalá y eso no les moleste a ustedes. Pero bueno, vamos a usar este. Y yo aquí ya corté hilo poco largo, son 240 centímetros. A mí me gustan mis collares cortos. A mí me gustan todos mis collares que estén cortos. Así que a lo mejor me alcanza, a lo mejor y no. Vamos a averiguar. Así que son 4 hilos. Voy a agarrar uno y lo voy a doblar hacia la mitad. Ok, aquí están las 2 finales. Y aquí está hacia la mitad. Y nomás vamos a hacer un nudo, o sea, así para que quede como un ojal. Pero tenemos que decidir primero cómo quiero que caiga el collar. Si así o así. Ok, porque creo que mi equivocación con este, como lo hice que lo delgado esté aquí abajo, por eso se me dificultó mucho
aquí empezar. O nomás necesito más práctica. Así que en esta ocasión voy a hacerlo así que el lado más ancho esté abajo. Así que nomás voy a ver qué tan grande quiero el hoyo de aquí abajo. Vamos a decir así. Y nomás nudo normal. Ok. Solo así. Checo otra vez. Bien, ahí está el comienzo. Ahora vamos a agarrar otro hilo y lo vamos a doblar hacia la mitad. Lo repito, este hilo es hilo nylon, ¿ok? Ahí está hacia la mitad. Ok. Y así doblado, lo vamos a pasar por arriba. Así. Y aquí está todavía el círculo. Pasamos estos dos hilos y jalamos. Ahí está. Ahora agarramos otro hilo y otra vez lo doblamos hacia la mitad y hacemos lo mismo, que es así doblado. Pasamos por arriba, aquí está el hoyo. Pasamos por arriba así. Y después pasamos los dos hilos al círculo que se hace. Ahora he visto algunos videos donde lo hacen con tres. Yo últimamente lo hago con cuatro. ¿Será que intento hacer con tres? Porque también quisiera que sea menos hilo y más piedra, porque quiero que se aprecie bien el color de la gema. Así que esta vez es la primera vez que lo estoy haciendo con tres hilos. Así que vamos a empezar. Ahora, ahí está. Ahora tenemos que agarrar un hilo de cada montoncito, o sea que este es un montoncito, este es otro. Agarramos uno de aquí y otro de aquí. Asegurándote que tienes esto donde quieres que quede. Y calculamos dónde queremos el primer nudo, porque va a ser así igual un nudo normal. Así de como el primer nudo que hicimos con el primer hilo. Así que va a ser aquí. Ten mucho, ya se me movió. Tienen que tener mucho cuidado a que no les pase como me pasó a mí. Así que voy a calcular otra vez. Digo que es, bueno, vamos a decir que aquí, ¿no? Y nomás hacemos un nudo normal. Y tienes que tener mucho cuidado. Andar jalando y manipular el nudo con estos dos dedos, el pulgar y el dedo de en medio. Lo estoy así jalando. Que a lo mejor eso está un poco grande. Vamos a ver. Y luego también vas a tener que andar acomode y acomode los nudos también. Ok, creo que así va a estar bien. Ahora vamos a agarrar el otro hilo. Así. Y luego el otro hilo del siguiente montoncito.
y vamos a hacer nudo aquí. Así que con mucho cuidado, sin perder ese campo, hacemos un nudo. Ponemos otra vez. Creo que por ahora sí está quedando. Ahora el último par. Que es estos dos. Y este nada más va a ser aquí. Así. Así que hacemos nudo. Bien. Ahora ya puedes ver otra vez el triángulo de en medio. Nomás agarré los primeros nudos, como la primera hilera de nudos, y nomás lo seguí jalando así. Ahora medimos. Creo que sí está bien. Y ahora seguimos con el siguiente hilera. Ahora otra vez están en pares, un montoncito los hilos. Agarramos un hilo de un par y el otro hilo del otro. Y hacemos otro nudo, así. Bien. Y a veces se me olvida dónde puse, cómo puse esto. Así que va a ser un poco diferente, pero al final sí va a quedar. Bien, ahora el siguiente, que va a ser uno de el otro. Porque aquí acabamos de hacer este nudo, aquí está el otro. Y luego el otro así. Y hacemos el nudo. Después el último, los dos hilos que nos falta. Medimos y hacemos el nudo. Bien, aquí ven que aquí queda como una bolsita, una canastita. Y es porque está a la forma de tu piedra. Bien. Ahora, puedes hacer otra hilera, pero se me hace que para mí ya nomás voy a hacer un nudo aquí arriba con todos los hilos, así todo junto, porque a mí me está gustando cómo se ve así. ¿Ustedes qué piensan? Y así no estoy cubriendo mucho la gema. Así que es lo que voy a hacer. Voy a hacer igual un nudo así normal, tratando de que sea que esté ajustado, jalando cada uno. Ahí lo tienen. Sí, me gustó cómo quedó. No creo que se salga. Y ahora es terminar el collar.
se me hace que esto es lo más difícil, porque sí batallo mucho yo con eso. Especialmente en este. En este batallo mucho. Ahora, tú decides cómo quieres terminar o hacer el amarre o parte del collar, lo que cuelga. Por ejemplo, yo puedo hacer trenzas porque tengo 6 hilos, 3 y 3. Pero puede quedar muy delgadito. O puedes hacer el espiral así como este, que es nomás hacer puros nudos hacia la derecha. Si no sabes a qué me refiero con nudos hacia la derecha o nudos hacia la izquierda, tengo un video de cómo se hacen los nudos básicos, así que por favor chequen ese video si eres principiante. Pero sí, son puros nudos hacia la derecha, sigues haciéndolo hasta que te vas dando cuenta que se está haciendo una espiral. También puedes agregar hilos así como este, que agregué hilos para hacer el negro. ¿Y cómo agregas hilos? Pues puedo enseñarte, porque yo había cortado 4 hilos, así que aquí tengo el cuarto. Y así como agregamos, aquí al principio los hilos, es la misma manera de cómo agregar hilos aquí. Así que nomás por arriba y así. Y así tenemos más hilos. Ahora tenemos 8. Son 4 y 4. También puedo hacer trenza de cuerdita, que no he hecho eso con mis otros collares, así que creo que eso es lo que voy a hacer. Y nomás como decoración, puedes poner cuentitas. Yo no voy a hacer eso porque quiero que sea sencillo este collar y que el enfoque sea la gema. Puedes hacer nudos, así como hice aquí, puedes nomás, porque aquí hice una trenza normal y mira qué delgadito queda. Y luego hice un nudo. Y luego así nomás suelto. Y luego trenza otra vez. Y ese es todo mi collar. Así que esta vez voy a hacer trenza de cuerda y a ver qué tan delgado queda. Así que aquí tenemos 4 y aquí tenemos 4. Voy a poner esto aquí así. Para los que no saben cómo hacer las trenzas de cuerda, lo he explicado varias veces en otros videos, que es nomás agarramos la mitad, dividimos en 2, porque esta es la otra mitad, pero de esta mitad lo dividimos en 2. Y lo que hacemos es torcemos los hilos al lado de la derecha o izquierda, lo que sea más cómodo para ti. Pero al trenzar, tienes que trenzar en el lado contrario. O sea, yo estoy torciendo en el lado de la derecha, así que voy a trenzar a la izquierda. Así. Y sí, está quedando un poco delgado, pero la gema tampoco es tan grande, así que no creo que quede raro. ¿Ves? Yo aquí estoy experimentando. No tengo nada planeado. Ojalá que eso no les disguste mucho. Pero es que en realidad la mayoría de mis videos son así. Es yo experimentando. A veces la mayoría de las pulseras que hago es mi primera vez haciéndolo. Porque en realidad es la única, es el único tiempo cuando grabo videos cuando puedo hacer pulseras. Por eso. Así que seguimos.
Bien, decidí terminar aquí, bueno, por ahora, parar aquí y nomás hacer un nudo como de decoración. Así que nomás así un nudo simple. Me gusta jalar cada hilo para que el nudo se vea más bonito. Ahí está. Y ven, no se deshace el torcido. Bien, así que voy a hacer lo mismo del otro lado, que es torcer hacia el lado de la derecha y luego trenzar hacia la izquierda. Y voy a tratar de parar justo aquí para hacer un nudo para que sea simétrico. ¿Está bien? Así que... bien, ahí está. Uno me queda un poco más largo que el otro, pero no es mucho la diferencia. Ahora creo que voy a hacer otros dos nudos, pero así seguiditos, así pegaditos, para que así nomás sea una decoración más. Así que es lo que voy a hacer. Bien, así me gusta cómo se ve. Así que voy a hacer lo mismo del otro lado, tratando de que sea simétrico. Bien, ahí está. Así es como va quedando el collar, que sí me está gustando mucho. Y quedó más grueso de lo que pensé comparado con los otros. Y eso que con estos he estado agregando hilo. Igual con este. Aunque este sí está un poco más grueso. Este no le agregué nada de hilo, por eso es el más delgado. Así que sí, me está gustando mucho. Así que creo que lo que voy a hacer lo mismo. Ese va a ser mi orden. Va a ser trenza de cuerda y luego tres nudos, y luego trenza de cuerda, y luego tres nudos, y así al largo deseado. Y después les voy a enseñar cómo terminar este collar. Así que... bien, aquí está el largo deseado para mí. Ya hice esta parte. Va a ser lo mismo con el otro, no más que con el broche y la argolla juntos, porque este nomás es una argolla. Ahora en estos, yo todavía empezando estos collares, nomás hice un nudo normal y después con un encendedor nomás quemé aquí las puntas. Esta vez, porque últimamente también he estado haciendo colgantes de macramé para macetas, para colgar macetas de macramé, y aprendí a hacer esto y me gusta más cómo se ve. Y experimenté haciendo lo mismo con este collar y me gusta, así que les voy a enseñar cómo lo hice. Primero vamos a pasar estos hilos por la argolla. Después puedes cortar, porque a mí me sobró mucho hilo, pero es porque mi collar es corto. Si tú lo quieres más largo, a ti te va a sobrar menos. Yo con este corté uno de los hilos y aquí tengo el que sobró.
Y si no te sobró mucho, nomás cortas un pedazo, no tiene que ser ni tan largo, nomás con 30 centímetros tienes o menos, pero preferible tener más. Así que voy a doblar dejando un espacio así chiquito para poder envolver el hilo. El hilo va a estar así. Después vamos a doblar aquí abajo. Puedes usar este dedo para que sea más fácil. ¿Ven? Y después a enrollar. Así que ahí está, una vuelta. Está una vuelta y luego otra, y que se vea organizado. Así. Bien. Ya cuando ya no puedas más, creo que puedo otras dos veces, una y dos. Aquí está, estos son todos los que están doblados, los otros hilos, pero aquí está donde teníamos este dedo así. Pasamos el final del hilo, el que estamos usando para envolver los otros hilos, lo pasamos por allí. Y después jalamos el hilo de arriba. Así. ¿Ven? Podemos jalar un poco más. Ahí está. Cortamos lo más cerca posible, pero con suficiente hilo para poder quemarlo. ¿Listo? Y un encendedor. Y lo quemamos. Nomás la punta. Y ahí está lo de arriba. Ahora los de abajo. Es lo mismo. Cortamos. Y creo que pude haberlo cortado más corto. Pues lo vamos a quemar. Ten cuidado que no quemes los otros hilos o el nudo. Y ahí está. Y ven, está un poco más largo que del otro lado, pero no importa. Ahí está. Y bien, ahí está el collar. Y eso que lo hice más largo que los, más largo que las otras collares. Ahí está. Ojalá y les haya gustado este video un poco raro y no planeado. Pero bueno, más quería enseñarles cómo es que yo estoy aprendiendo a hacer estos tipos de collares, algo fácil. Y pues todavía tengo que mejorar mucho. Pero bueno, si les gustó este video, por favor hagan el like. También les invito a que hagan like mi página de Facebook, que es ahí donde comparto patrones de mis pulseras, otros trabajos que hago. También contesto sus preguntas. Trato de contestar sus mensajes, pero tengan en cuenta que recibo muchos mensajes todos los días, así que me es difícil contestar inmediatamente. Y pues sí, si quieren ver más videos de pulseras o collares, al parecer, por favor suscríbanse y nos vemos a la próxima.